Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello, Katia. Welcome to the class. And teacher. Hello, Sandra. Bienvenida. Hi, teacher. Hello, hello. Hello, Olga. Bienvenida también. Good evening, teacher. Hi, Eric. Bienvenido. Silvia, también bienvenida. Welcome to the class. Jenny Yvette, también bienvenida. Mr. Erasmo, bienvenido. Bueno, good evening. Hello, hello. Vamos a ver. Brenda, bienvenida, Brenda. Thank you, teacher. Good evening. Hello. Mónica María Benítez, también bienvenida. Buenas noches. Hello, hello. Eric Javier, bienvenido también. ¿Qué tal? All right. Bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por estar acá. Vamos a ver solo por cuestiones de verificación. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Cuéntenme en qué sección van. Vamos a ver, Katia y Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en plataforma? ¿En qué sección vamos? Ya terminé la sección 3 y el examen. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Sandra, en Olga, ¿cómo vamos con plataforma? Sí. Yo terminé la... Perdón. No, 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 dígame, dígame. Yo terminé la sección 3 y el examen también. Ajá. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sandra. Teacher, good morning. Hello. Good morning. Se acaba de levantar. Sí. No, pienso de que me estaba fallando, no me podía meter a la plataforma, así que hasta hace una hora me pude meter. Y estoy por la 3.7, la conversation. Ah, ok, pero vamos bien. Ahí me he quedado. Uh-huh. Igual a mí. Ah, ok, igual ok, a ok. Mí no me entraba hasta hace poco. Ah, ok, excelente, sí. De hecho, creo que no nos habían notificado nada de eso, pero gracias por informarlo. Creo que fue momentáneo, ¿verdad? Pero sí, lo importante es que vamos por lo menos en la sección 3 y no estamos antes de eso, ¿verdad? Porque si vamos antes de la sección 3, sí... Se nos va a ir acumulando bastante cosas. Y Eric, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? En la 4 voy, Tich. Eric Javier, ok, excelente. Uh-huh. Quiero ver. Brenda y Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, teacher. Buenas noches. Ya igual iniciando la 4. Ok, excelente. Uh-huh. Yo tengo completa hasta la sección 2. Ah, ok, perfecto. Teacher, y no podemos completar hasta el fin de semana la sección 3 y el examen. Es indispensable que lo tengamos resuelto esta semana. No, eso es como lo recomendado. Ajá. Uh-huh. Sin embargo, sí, si hasta el fin de semana usted saturada, se... Pero uh-huh. El fin sí puede. Uh-huh. Sí, ese es nada más lo recomendado, ¿verdad? Porque sí, ya la próxima semana empezamos con la sección 4. Igual creo que ahí más o menos por día jueves vamos a estar iniciando la sección 5, ¿ok? De la próxima semana, ¿verdad? Por lo tanto, se nos van a ir acumulando todas las actividades. Así que eso es lo recomendado, ¿verdad? Que para el día miércoles ya tengamos el segundo examen, pero si es difícil por su tiempo, va a tener también el fin de semana para ponerse el día. Uh-huh. No se preocupe. Uh-huh. Gracias. All right. Vamos a ver Jenny e Ingrid. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Igual hasta la 2, teacher, pero ya mañana me pongo el filo con la 3. Ah, ok, perfecto. ¿En uh-huh. Ingrid? Bueno, yo ahorita no he hecho la 3, pero sí lo voy a hacer, la 3. Ah, ok, pero igual, vamos iniciando la 3, eso es lo importante, que ya hemos avanzado un poquito, ¿verdad? Excelente. Karen en Meidi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Por mi parte, teacher, yo tengo hasta la 2 ahorita y me falta la 3 y el examen, pero sí, ahorita he estado un poco complicada con el tiempo y esperaría tenerla para el fin de semana, teacher. Para mañana, okay. Sí se me hace bastante difícil.
Okay, no problem, no problem. Pero sí, lo importante es que estamos trabajando en ello, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí, sí, claro que sí, pero sí, ahorita estoy bien, bien complicada con el tiempo. Okay, no problem, no problem. Thank you. Thank Vamos you, a ver, teacher. Paola y Ana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Good evening, teacher. Hello. Yo ya completé la 3. Y el midterm también. El midterm también. Ah, ok, perfecto, perfecto. Gracias. Ana. Ya completé la 4, teacher. Ah, ya completamos la 4. Ok, perfecto. Sí. Excellent. Thank you so much. Vamos a ver, Ciro. Hello, Ciro. ¿Qué tal? ¿Cómo con plataforma? Hello, teacher. Vamos Hello. Bien, ya terminamos. Ya terminamos la 3 y los exámenes ya. Ah, ok, perfecto, perfecto. Vamos entonces bastante bien al día. Y un poquito adelantados, eso está bien, excelente. Katiana en Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hi, teacher, good evening. Hello. Ahora estuve avanzando en la plataforma, solo me faltan los 3 y el examen, que espero hacer ahora en la noche o mañana. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Gracias. Teacher, igual. Yo voy por la sección 2, pero estamos tratando de avanzar un poquito porque, por ejemplo, ahorita estoy en mi trabajo y de acá recibo las clases. Y pues como yo trabajo, el trabajo doméstico, usted sabe que es bien difícil que yo me diga voy a hacer algo, pero cuando tengo un momento yo trato de ir avanzando. Ah, ok, perfecto. Gracias, gracias Fátima. Hello, hello Edgar, bienvenido también. Discúlpeme, teacher, que ayer yo no pude asistir a clases. Lo que pasa es de que me programaron posturno en el hospital y estuve de noche, entonces no pude asistir allá. Ah, ok, perfecto. Pero igual, creo que a todos les explicaron, ¿verdad? Que no podemos poner permiso, sino que a mí solo me permiten poner asistencia y inasistencia. Pero sí, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿verdad? Porque sí, igual, yo entiendo la cuestión de los trabajos y que. Especialmente los enfermeros y doctores, creo que tienen ahí bastante trabajo, ¿verdad? En los hospitales. Unos rotativos. Así es, así es. Pero sí, gracias por informarlo y creo que ya acá quedó también grabado, ¿verdad? Que usted tiene ese problema, así que no creo que haya mayor inconveniente, pero nada más para que sepa, ¿verdad? Para recordar ese pequeño detalle. No te preocupes, teacher, yo entiendo eso. All right, excellent, thank you. Vamos a ver, AXA y Erasmo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con plataforma? Pues yo solo he hecho la lección 1 y la 2 medio la tengo hecha. Ah, ok. ¿Los MIRTEM para cuándo son? Disculpen. ¿Los MIRTEM para cuándo son? El midterm, la recomendación sería que para mañana, después de la clase, porque mañana después de casi al finalizar de la clase, les voy a decir más o menos algunas partes, algunos tips ahí para el examen. Pero sí, se supone que entre mañana y el jueves ya tendría que estar finalizado. Eso lo recomendaba, ¿verdad? Pero si no, el fin de semana sería lo más opcional para que pueda finalizar esa parte. Bueno, gracias. All right, excellent. Vamos a ver, Erasmo, ¿me decía Erasmo? Yo la unidad 2 la tengo ya terminada y he empezado la 3. Yo creo que salgo hay tiempo ahí con los pedidos que tiene por ahí. All right, excellent. Thank you, thank you. Vamos a ver, Mónica María y Ana, ¿cómo vamos con plataforma? A mí el examen me falta de la tercera parte. Okay, entonces ya vamos bastante bien. All right. ¿Y Ana? Teacher, buenas noches. Pues yo voy avanzando ahí a lo que entiendo ahí poco a poco, pero sí, ya también ya empecé con el examen. Ah, ok, perfecto, perfecto. All right. Parte 3. Ok, excelente. Entonces, sí, ¿verdad? Recuerde que por cualquier duda, cualquier parte que usted ya intentó varias veces y no le sale, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? Solamente le toma captura y me escribe ahí por privado para que yo ahí le mande un audio y le explique si es necesario, ¿verdad? Lo que tiene que hacer muchas veces, la estructura está correcta,
Casi siempre es una o dos palabritas que se ponen ahí en diferentes posiciones, pero normalmente la estructura está bastante correcta, ¿ok? Es nada más detallitos ahí los que tenemos que ir viendo, así que no se preocupen. Estamos acá para ayudarles, ¿ok? Así que en cualquier momento me puede mandar un mensaje y yo con gusto le atiendo, ¿ok? Nada más para, eso es un chequeo general para ver cómo vamos. Creo que la mayoría estamos avanzando bastante bien. Recuerde que tenemos esta semana para realizar el examen. Lo recomendable es que para mañana ya esté realizado, ¿verdad? Por lo menos después de la clase ya usted pueda hacerlo sin ningún problema. Y de lo contrario, pues el fin de semana, ¿ok? Lo más recomendable sería que para el día de mañana, ya que el día jueves damos inicio con la sección número 4, ¿ok? Así que gracias nuevamente a todos por estar acá. Gracias por su presencia. Y pues vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacer nada más un par de preguntas para que nos acordemos rapidito de lo que vimos el día de ayer. Primero vimos preguntas con las profesiones, ¿verdad? Así que lo que le voy a hacer, la primera pregunta es, what is your job o what is your profession, ¿verdad? Facilito para que nos acordemos de algunas de las profesiones, ¿ok? Entonces empiezo con, vamos a ver, Ciro, what is your profession? Okay, teacher, I'm a mechanic. I am a mechanic, excellent, yeah. Okay, nice. And vamos con Edgar. What is your profession, Edgar? Hello, teacher. Si no me recuerdo, enfermero se dice que coach, algo así se dice, creo. One more time, una vez más. Es que yo una vez, sinceramente no sé cómo, pero yo una vez escuché que se decía coach, algo así, creo yo, si no me equivoco. El coach, entrenador. No, enfermero. Ah, nurse, ajá, nurse. Nurse, okay. Nurse. Ahí está. I'm nurse, teacher. I am a nurse, excellent. I am a nurse. I am a nurse. Uh-huh. Perfect, vamos a ver, Ana Lisette, what is your profession? I am a salesperson. I am a salesperson. Excellent. Okay. La siguiente pregunta era, where do you work? ¿Verdad? Pero en ese caso no quiero que me diga dónde trabaja, sino que le voy a decir una profesión y usted me dice dónde trabaja esa profesión. Okay. Por ejemplo, si yo le digo, where does a nurse work? Okay. En ese caso, la respuesta sería, a nurse works in a hospital. Okay. Tenemos que decir la respuesta completa, ¿verdad? Aunque igual, para nurse tenemos varias opciones, ¿verdad? A nurse works in a clinic, a nurse works in a house, ¿ok? Entonces tenemos varias opciones, ¿verdad? Le voy a decir una profession y a esa persona usted me dice dónde trabaja, ¿all right? Nada más para que nos acordemos de lo que vimos el día de ayer. Empiezo con Jandel. Let's see, Jandel. Where does a security guard work? A security guard works in a supermarket. In a supermarket, okay. Esa sería una opción. Vamos a ver otra opción. Alicia, where does a security guard work? Security guard works in a school. In a school, mm-hmm. En algunos casos, ¿verdad? In a school, excellent. Vamos a ver, Jenny y Beth. Where does a security guard work? A security guard in a bank. In a bank, excelente. Okay, in a bank. All right, vamos con otra profession. Vamos a ver, la vamos a decir a Paola. Vamos a ver, Paola. Where does a chef work? A chef works in a restaurant. In a restaurant, ok, podría ser la más común, ¿verdad? All right, también tenemos un par de opciones más, pero vamos a movernos con la última profesión. Vamos a ver, la pregunta va para Olga. Let's see, Olga. Where does a lawyer work? A lawyer works in the office, en juzgado, ¿cómo se dice? Podríamos decir in a court,
O la que dijo al principio, ¿verdad? También in an office. In an office. Okay. Quienes tienen su despacho, ¿verdad? Entonces ahí sería in an office. Ok, excelente. Entonces esa era la segunda manera o la segunda estructura que vimos el día de ayer. Ok. La tercera no la terminamos de ver al 100%, así que esa es la que vamos a explorar ahorita. Ok. La cual sería las diferentes actividades que hacen las profesiones. Ok. Por ahí ayer les dejé una pequeña tarea de complementar algunas de esas actividades, ¿ok? Con una, perdón, no es esta, permítame. Con una profesión, ¿verdad? Por ejemplo, déjame ver, solo voy a cambiar de pantalla. Aquí estamos, excellent. All right. All right. Entonces acá tenemos algunas de los trabajos de los que estuvimos hablando el día de ayer. Vimos la pronunciación, vimos cómo responder a las preguntas. Acá vimos algunos de los lugares que estábamos mencionando hace poquito, ¿verdad? Y este, nos quedamos con las activities, ¿ok? Les decía que en este caso las activities que tengo por acá son actividades generales que una o varias profesiones pueden hacer simultáneamente, ¿verdad? Entonces, la tarea era que le pusiéramos una profesión a cada actividad, ¿verdad? Y si se fija, cada actividad lleva un verbo. Ese verbo lleva una S. ¿Quién me acuerda por qué le pusimos S a esos verbos? Porque eran tercera persona. Porque eran tercera persona. Excelente. Eran terceras personas, por lo tanto, tenemos que agregar la S. Si usted habla de lo que usted hace en su trabajo, ahí ya no le ponemos S, ¿verdad? Porque I no es tercera persona, ¿verdad? Únicamente con he, she, or it, ¿ok? Por ejemplo, decíamos, wears a uniform. Ayer me dijeron, a nurse wears a uniform. A police officer wears a uniform, ¿ok? Ahí tenemos esas dos opciones. Sits all day, se sienta todo el día. A secretary sits all day. A manager sits all day, ¿ok? Así que ahí tenemos esas dos opciones. Empezamos entonces. Talks to people. Le voy a preguntar acá a un par que me digan la profesión y luego me digan la oración completa. ¿Ok? Así como tenemos estos cuatro ejemplos acá. ¿Ok? Entonces empiezo con Sandra. Vamos a ver, Sandra. Who talks to people? ¿Quién habla con las personas? ¿Cómo lo puedo formular? Los maestros, pero en inglés. A teacher. En singular. A doctor, a nurse. Pero acá solo elija uno y completa la oración, así como en este caso. Ok, sería a teachers talks to people. Ok, en ese caso tenemos que utilizar solamente uno para que podamos aplicarlo de la tercera persona. A teacher sería talks to people. A teacher talks to people. Excelente. A teacher talks to people. Vamos a ver, ¿quién más? Katia Lorena. Who talks to people? A receptionist talks to people in the hotel. Ok, excelente. A receptionist talks to people. Talks to people in the hotel. In the hotel. In the hotel. Excelente. El siguiente, works hard. Vamos a ver. Silvia, who works hard? Window. La oración completa. Wilder work hard. Welder me dijo, ¿verdad? A welder works hard. A welder works hard. Welder sería. Tengo que cambiar en español. Soldador. Soldador, excelente, gracias. Ok. Soldador. A welder works hard. Ok, excelente. Vamos a ver qué otra profesión podemos poner acá. Eric. Who works hard, Eric? ¿Cuál de los dos? Perdón, Eric Cardoso. Perdón, se me quedó. A mechanic works hard. A mechanic works hard. Excelente. Ok. Ahora voy con el otro Eric. Ok. Eric Javier, ¿verdad? Who stands all day? Stand.
What's the meaning stand? Uh-huh. Alguien que pasa parado todo el día. Uh-huh. Ah, okay. De pie. The salesperson stands all day. Excellent. A salesperson stands all day. Uh-huh. Vamos a ver Karen Lisette. Who stands all day? ¿Qué otra opción tenemos? Ya le digo. ¿Cuál otro? Farmer es pronuncia, ¿verdad? Sí, a farmer. Ajá. A farmer stands all day in the pharmacy. No sé cómo se dice farmacia. In the pharmacy, ajá. Uh-huh. Okay. A pharmacist stands all day in a pharmacy. Okay, es cierto. Uh-huh. Un farmacéutico o alguien que trabaja también en una farmacia pasa parado todo el día. Okay, excellent. Okay. The next one, handles money. Handles money significa manejar dinero. Okay. Handles money. Okay. Manejar dinero. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Eunice Martínez, who handles money? ¿Quién maneja dinero? ATM holds money. Who? ATM holds money. And no sé si así se dice cajera. Ahí sería cashier. Cashier, ajá. A cashier. Excellent. Okay. A cashier handles money. Uh-huh. A cashier handles money. Vamos a ver quién más podría ser. Manuel. What do you think, Manuel? Aparte de un cashier, ¿quién más handles money? Uh-huh. Si no, vamos a ver, dígame, ajá. The debt collector handles money. Ah, the debt collector handles money. Ok, podría ser una, ok. Ajá. ¿Alguien más tiene otra opción para handles money? Ya nos dijeron a cashier. A salesperson, ok. An accountant, creo que más que todo manejan los números, pero no creo que toque dinero, el contador, o sí. ¿Qué creen? La esposa también maneja dinero, ¿tera? Cuando le dejan propina, la misera. Ah, ok. The waiter. Ajá. The waiter or the waitress. Ajá. También. Es cierto. La okay. esposa te maneja la vida. Ok. All right. Vamos a ver. Siguiente. Receptionist. Ah, a receptionist también podría ser, ¿verdad? All right. La siguiente. Works at night. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Nady, let's see, Nady. Who works at night? Tiene el micrófono apagado, Nady. Uh-huh. Sorry. No problem. Nice. A doctor's works at night. Okay, igual en ese caso tenemos que ponerlo singular. A doctor works at night. Ajá. Para poder aplicar la regla de la tercera persona. Ajá. A doctor works at night. Excellent. Vamos a ver qué otra opción tenemos. Claudia Roxana. Claudia Roxana, ¿quién más? Who works at night? Ajá. Nurse works at night. Ok, a nurse works at night también. Ok, excellent. La siguiente está fácil, ya que creo que es una única persona quien puede hacerlo. Ok. Escribir multas, writes tickets, ok, writes tickets, uh-huh. A policeman o a police officer, que sería la otra palabra, ¿verdad? A police officer writes tickets, ok. Vamos con la siguiente, takes care of. Decíamos que las palabras take care significaba cuidar, ok. Entonces aquí quiere decir cuidar de, ok. Cuidar de, y ahí tenemos que poner un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir a veterinarian takes care of animals, ¿ok? Un veterinario cuida de animales, ¿ok? Entonces, a eso es lo que se refiere, takes care
of. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Ya les di el ejemplo del veterinarian. Vamos a ver. Mónica María. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner para takes care of? A nurse takes care of person sick. Ok, excelente. Eso le vamos a cambiar sick person. Vamos a dar vuelta a esas dos palabras, ok. A nurse, ajá. A nurse takes care of sick persons. Ajá. Okay. Sick persons. Ok, excelente. Eric Cardoso, dígame. ¿Me puedo decir una? Dígamela. Uh-huh. A security, no, no. A police officer takes care of people. Ok, a police officer takes care of people. Ok, un policía cuida a las personas. Excellent. Supuestamente. Supuestamente. También. Excelente. También entre comillas. Babysitter. Babysitter. Ajá. Babysitter take care of children. Excellent. A babysitter takes care of children. Ajá. Excellent. Ok, ahí tenemos esa otra opción. Ok. Tenemos la siguiente, works with, que quiere decir trabaja con, ¿verdad? Y acá podemos poner diferentes opciones, ¿ok? Works with, no sé, people, works with computers, ¿ok? Tenemos que poner un complemento a esa oración. Vamos a ver, voy a iniciar con Katia Lorena. Vamos a ver, Katia, ¿alguna opción para esta? Works with, trabaja con, y le ponemos ahí un complemento. Solo tiene que ser una profesión. Sí, solo una profesión. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces sería, quiero ver, nurse, uh-huh. Works with, ¿cómo se dice instrumentos? Instrumentos como los implementos de sí. Ah, podemos decirle medical tools. Uh-huh. Medical tools. Uh-huh. Okay, una vez más, entonces sería a nurse works with medical tools. Excellent. A nurse works with medical tools. Uh-huh. Vamos a ver, María Angelina, dígame. Puede ser a teacher works with a kid. A teacher works with kids. Ah, with kids, ajá, que sería ajá. Con niños, ajá. Excelente, ok. A teacher works with kids, ajá, podría ser una opción. Vamos a ver, ¿qué otra opción tenemos por acá? Le vamos a preguntar a, let's see, Rosa María. ¿Alguna opción, Rosa María? Works with. Sí, chef worked with wider. Works with, no le entendí la última palabra. Waiter, quiso decir waiter. Ah, with a waiter, ok, podría ser con eso, ajá. También podríamos poner a chef works with food, ok, que trabaja con comida, ok, también podría ser esa otra opción, ok. Igual, eso tiene que ver un poco con la siguiente, cooks food, que sería preparar comida, ok. A chef cooks food, ¿verdad? O otra opción que sería a cook. Y no importa que mencionemos cook dos veces, a cook cooks food, ok. También se puede hacer eso, ok. La primera es la profesión, a cook, que sería como a chef, y luego cooks food. All right. Y terminamos con works on the computer. Vamos a ver, works on the computer. Le vamos a preguntar a, quiero ver qué me hace falta de acá al final. Vamos a ver, Erasmo. Who works on the computer, Erasmo? A secretary works on the computer. Okay, a secretary works on the computer. Excelente. Uh-huh. A secretary works on the computer. Jendel, vamos a ver Jendel. A cashier works on the computer. A cashier works on the computer. Ajá. Excellent. Katiana. ¿Alguna opción, Katiana?
a call center agent works on the computers. Okay, excellent. A call center agent. Agent. Teacher. Yes. No es más bien de call center staff. No se dice así. También podría ser otra palabra. También podría ser otro sujeto, aunque también call center agent, que sería un agente de call center, también se puede. O call center staff, también sería otra. All right, excelente. Entonces acá ya tenemos algunas de las actividades. Ahora vamos a agregar un par de actividades más, pero pensemos en actividades generales que normalmente varias profesiones pueden hacerlo. Por ejemplo, una actividad general que varias profesiones pueden hacer sería send emails, que sería enviar correos electrónicos. ¿Ok? Send emails. Vamos a ver, ¿qué otra actividad puede ser muy común en el contexto del trabajo? Para varios trabajadores o para varias profesiones en general. Talk to the people, ya la tenemos por ahí. Pensemos en unas extras. ¿Qué otras actividades extra podemos poner por acá? Que más de alguna profesión lo hace. Y con los repartidores a domicilio, teacher. Excelente. Ahí la palabra sería deliver, entregar, y ahí tenemos que poner una palabra diferente, porque hay personas, por ejemplo, que entregan comida, deliver food, en algunos otros casos también deliver packages, que sería entregar paquetes, ¿ok? O incluso entregar, cartas, ¿ok? O papeles, ok, deliver papers, ok, que puede ser alguna, un cartero, por ejemplo, o alguien que anda entregando los recibos, ok. Entonces, en ese caso, la palabra es deliver, que sería entregar, ok, deliver, entregar. ¿Alguna otra actividad que sea común entre varios trabajadores, varios tipos de trabajadores? Archivar documentos. Las reuniones de gerencia y todo esto, o reuniones de equipo de trabajo. Vamos a ponerle meet. Telemarketing entraría. Meet with people, reunirse con personas. Vamos a ponerlo así de manera general, ¿ok? Archivar documentos, yo le pondría organize documents, quizás para ponerlo un poco más general. Porque en sí la palabra archivar creo que es un poco más compleja, ¿ok? Pero por el momento lo vamos a dejar así, como organizar documentos. Organize documents. ¿Alguna otra? Vender en línea, teacher. Vender en línea, sell online. Ser amable. Be polite. Pero en este caso este be tenemos que sustituirlo por is. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, podríamos decir que a teacher is polite, ¿ok? O si estamos hablando... Kin. ¿Hola? ¿Kin? ¿Qué significa? No es amable. Ah, kind. También se puede. Polite puede ser también amable. Pero también se puede kind. Kind. Tenemos esas dos opciones, ¿ok? All right, una más, una actividad más que la mayoría de... Responder llamadas. Excelente. Answer phone calls, ¿ok? Que sería contestar llamadas, ¿ok? Answer phone calls. Answer phone calls, ¿ok? Answer phone calls. All right. Por ahí creo que me decían una más. No sé si alguien dijo alguna más. Sí, teacher, la persona que enseña, como un coach, un teacher, un profesor. Ok, podríamos ponerle... Coaching. Sí, el problema es que, bueno, en mi caso sí podría ser coaching, pero podríamos ponerle teach others, ok, o como que le enseña a otros, ok. Independientemente la información que se brinde, puede ser que
se le enseña a otros, ok, teach others, teach others. Okay. ¿Se aplicaría como atención al cliente, teacher? No, porque en este caso es como enseñar, como dar a conocer un o como explicar un proceso, ajá, ajá. Entonces creo que no es igual, porque más que todo en atención al cliente creo que más que todo hablan y tratan de resolver un problema, pero no es igual a teach others, que aquí como que capacita a alguien más, por así decirlo, o que como que le da a entender un tema a alguien más. Uh-huh. All right, entonces vamos a quedar con esos, ¿ok? Para que tengamos un par de frases más que también podemos incluir y que en este caso no le puse la letra S, si se fija, a los verbos no le puse la letra S, pero está más que claro que cuando hablamos de una profesión en específico, ¿verdad? Sí tenemos que agregar la letra S. All right. Ahora ya con eso pues podemos, bueno, ya me respondieron la pregunta de lo que de cualquier profesión puede hacer. Okay, por ejemplo, me decían a secretary works on the computer, etcétera. Okay, a chef cooks food. All right. Y aquí tengo los veamos esos tres tipos de oraciones. Okay. Primero tengo, lo voy a cambiar a vamos a ponerle a teacher, así como en mi caso, ¿ok? A teacher doesn't wear a uniform, ¿ok? Veamos, ¿cuál es el verbo principal de esta oración? Wear. Uh-huh. Wear. Wear. ¿Por qué no le puse S en este caso? Porque lleva el 2. Porque es negativo. Excelente, porque es negativo, ¿verdad? Uh-huh. Lleva doesn't, entonces uh-huh. No le pongo S. Y a la segunda sí le puse S, ¿verdad? Porque ya está afirmativa. Uh-huh. A police officer writes tickets. Y a la tercera que dice I work with adults, ¿por qué no le puse ese a work? Porque es primera persona. Porque es primera persona. Excelente, estoy hablando de mí, ¿verdad? I work with adults, ¿ok? Así que es muy importante que nos acordemos de este detallito, ¿ok? Ya que ese tema se pasa pues, usando desde que empieza a hablar inglés hasta que termina de hablar inglés, ¿ok? Siempre se utiliza el simple present, ¿ok? Así que es muy importante que nos acordemos de esas pequeñas reglas, ¿all right? Así que ya con esto, pues, finalizamos esta parte. Finalizamos las profesiones, los lugares y las actividades que realizan de manera general la mayoría de profesiones, ¿all right? Ahora vamos a enfocarnos en el siguiente tema, que sería information questions, ¿ok? En el módulo pasado y en la clase también, hace un par de clases, recuerdo que vimos algunas de las information questions, ¿verdad? Vimos la de what time, vimos la de when y vimos la de what, ¿ok? Esas fueron las únicas tres que practicamos. Entonces, vamos a ver, nada más le voy a cambiar algo por acá. Para que me puedan responder esta pregunta. La pregunta dice, what time does the teacher wake up? Vamos a ver, ¿cuál es el verbo principal de esta pregunta? Wake up. Uh-huh. Yes, ok, esa sería la actividad, ¿verdad? Wake up, all right. Ahora, vamos a formular la respuesta. Lo primero que tengo que tener en la respuesta es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Teacher. Teacher. Uh-huh. Teacher. Teacher. All right. Luego va el verbo. ¿Cuál dijimos que era el verbo? Wake up. Wake up. Pero como es tercera persona, ella wakes up. Excelente. Ok, como es tercera persona, tengo que agregarle la S, ¿verdad? Wakes up. Ok, the teacher wakes up. ¿Y qué me falta? At. Ahora. Ahora. Ok. The compliment. The compliment, ¿verdad? En ese caso, responder a la pregunta. What time, ok. Entonces acá vamos nada más por ver si adivinan a qué horas me levanto. Le voy a preguntar un par por acá. Vamos a ver, Sandra. What do you think, Sandra? What time does the teacher wake up? Tiene apagado el micrófono, Sandra. Ahorita lo apagó, creo. All right. Sandra está muteada. Sí. Ajá, Sandra. The teachers wake up 5:30 a.m. At 5:30 a.m. Ok. Uh-huh. Sandrita nos apagó el micrófono. Sí,
Sí, apagado. Ahí está. Ok, teacher. Ajá, ahora sí. Five a.m. o'clock. 5 a.m. Ok, wow. Ok, interesting. Vamos a ver, Silvia, what do you think? What time does the teacher wake up? 5 a.m. 5 a.m. probably. Okay. Jenny, Yvette, what do you think? What time does the teacher wake up? The teacher wake up at 7 a.m. 7 a.m. Oh, wow. Okay. No. Okay. I wake up at 5:30. Okay. I wake up at 5:30 a.m. All right. Entonces ahí tenemos pues la manera en la que normalmente respondemos, ¿verdad? Luego teníamos las preguntas con when. Por ejemplo, when do you watch TV? En este caso dijimos que no es lo mismo what time con when, ¿verdad? ¿Qué son, o mejor dicho, vamos a ir paso a paso? ¿Cuál es el verbo principal de esa pregunta? Vamos a iniciar con eso. Watch TV. Watch. Nada más, solo watch. Uh-huh. Así es. Watch TV es la frase, pero el verbo principal sería watch, ¿verdad? Entonces ahí tenemos watch, all right. Ahora, ¿cuál sería el sujeto de esta la respuesta a esta pregunta? Yo. Excelente, ¿verdad? Es una pregunta personal, por lo tanto me toca responder de manera personal. Luego el verbo. I watch TV. Y voy a tener varias opciones acá para responder. ¿Cuál sería una de esas opciones? At night. Ajá. Otra at opción. In my break, in my free time, in the afternoon, in my bed. Ahora, ¿in my bed será lugar o momento? Este es lugar. Ajá. Este es lugar. Ajá. Ajá. Entonces, ahí ya no corresponde, ¿verdad? Pero sí, las que me acaban de decir, in my break, in my free time, in the afternoon, responden a la pregunta, ¿cuándo? ¿Verdad? Así que ahí tenemos varias respuestas para cuando nos hagan una pregunta con when, ¿ok? Identificamos el sujeto. Bueno, identificamos la acción que nos están preguntando y si es de nosotros o si es de alguien más, ¿verdad? Que nos están preguntando. Así que con eso podemos dar respuesta fácilmente, ¿ok? Así que ese es nada más un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Uh-huh. Una pregunta, y para este tema de las information questions, ¿hay una estructura específica para las preguntas? Excelente pregunta. De hecho, siempre al inicio tenemos la WH word, ¿ok? Luego tenemos que decidir si es do or does y luego ponemos un sujeto y un verbo. Perdón, de hecho, ahorita solo vamos a ver cómo formular la respuesta y luego me van a ayudar a formular preguntas, ¿ok? Para que veamos el orden de cómo se formula la pregunta. Así que ya vamos a ver eso. No se preocupen. All right. All right. La siguiente pregunta que vamos a ver que no la practicamos anteriormente va a ser where, ¿ok? Y va a ser con una pregunta que ya practicamos anteriormente. ¿Se acuerda cuando les pregunté where do you work, verdad? Where do you work? ¿Qué tipo de información dábamos? ¿Qué es lo que está pidiendo where? Ajá. El lugar, ¿verdad? Excelente. Entonces, si regresamos y vemos la lista de lugares que sacamos anteriormente, cuando usted le pregunte, where do you work? Usted puede dar cualquiera de estas respuestas, ¿verdad? Esas respuestas son los lugares que usted podría utilizar para responder la pregunta, where do you work? ¿Ok? Where do you work? Por ejemplo, en mi caso yo diría, I work in a company o I work in a university. ¿Ok? En ese caso son las opciones de respuestas que yo puedo dar. Cada uno de ustedes podría dar una respuesta diferente, pero al final todos estamos dando un lugar, ¿ok? Todos estamos dando un lugar y ya lo vimos por acá, ¿ok? Así que solo para rellenar esta pregunta, la voy a responder desde mi punto de vista, pero yo sé que todo mundo podemos responderla ahorita de acuerdo a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Where do you work? I work in a university. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen where does your husband work? ¿Ok?
En este caso, ¿cuál sería el verbo principal de esa pregunta? Work. Work. Work, excelente. Ok. Ahora tengo que formular la oración. ¿Cuál sería el sujeto de esta pregunta? Ay. Husband. Husband. Ajá. Husband. My husband. O he también podría ser he. Ok. Ajá. Luego el verbo. ¿Cómo sería? Work. 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 Con S. Con S. Work. Excelente. Works. Ok. Y ahí le pongo cualquiera de los complementos que vimos anteriormente, ¿verdad? Uh-huh. In a company, in a workshop, in a hospital, ¿ok? Ahí cualquier complemento que ya vimos anteriormente. Así que tenemos la pregunta, where, ¿ok? Where. Clarito, ¿verdad? Clarito. Uh-huh. Vamos a ver. Esa es otra pregunta que vimos anteriormente y les dije que era un poco tricky o un poco complicado responderla, ¿ok? Vamos a ver. La pregunta dice, vamos a analizar esto primero. What do you do at work? Uh-huh. What do you do at work? ¿Cuál sería el verbo principal? Work. El do. Work. El do. Do. Uh-huh, uh-huh. Unos me dicen work, otros me dicen do. ¿Cuál será? Do. 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 What work? ¿Cuál do? ¿El celeste o el negro? El segundo. El segundo. Excelente. Okay. El segundo do. En este caso, este do es el verbo principal. El otro es nada más el lugar, ¿ok? At work. Auxiliar. Okay? Auxiliar. Y el otro es el auxiliar, ¿verdad? Pero en este caso, at work es nada más el lugar, ¿ok? Que le estoy preguntando, ¿qué hace usted en ese lugar, ok? Entonces... En este caso, cuando respondemos, cuando tenemos preguntas con do, tenemos que responder con una actividad, ¿verdad? Eso es lo que vimos anteriormente, que cuando yo le decía, hey, what do you do in the morning? ¿Qué hace en la mañana? ¿Verdad? Ya, y usted me ponía a decir la rutina que hacía en la mañana, ¿verdad? O what do you do at night? ¿Qué hace en la noche? ¿Verdad? Y unos me decían, ah, I watch TV, I read a book, I listen to music, I take a shower, ¿ok? Ahora, veamos las actividades que vimos anteriormente. ¿Hay alguna de esas actividades que empiece con do, por casualidad? De las que tenemos acá, ¿hay alguna actividad que empiece con do? Uh-huh. No, ¿verdad? No tenemos ninguna actividad que empiece con do. Por lo tanto, cuando tenemos que responder una pregunta de what do you do at work, ¿qué haces en el trabajo? También podemos decir cualquiera de estas actividades, ¿ok? Y si se fija, estamos utilizando actividades, ¿ok? Verbos diferentes que no son do, ¿ok? Entonces, eso es lo bonito de esta pregunta, ¿ok? Que podemos responder con cualquier actividad menos con do. Por ejemplo, en mi trabajo, I send emails, I talk to people. Okay. I talk to people. I teach English. Okay. Entonces son parte de mis actividades. Okay. Y si se fija, aunque la pregunta era con do, no estoy utilizando do para responder, ¿verdad? Sino que estoy utilizando las actividades que yo realizo. All right. Entonces sería lo mismo si me hacen una pregunta con una tercera persona. What does he do in the morning? ¿Ok? ¿Qué hace él en la mañana? Entonces, como acá no dice si es en el trabajo o en la casa, híjole, ahí puedo meter muchas más actividades, ¿verdad? He has breakfast, he takes a shower, he goes to the gym, ¿ok? Y puedo poner muchas actividades. En este caso sí me limita porque me dice, ok, en el trabajo, ¿ok? No en cualquier rato, sino acá en el trabajo, ¿ok? Acá no, solo dice in the morning, ¿ok? Entonces puede hacer. Pueden haber miles de actividades que puedo hacer en la mañana. All right. Y ya con eso cubrimos. Bueno, este es nada más un repaso de lo que ya vimos, ¿verdad? Porque anteriormente ya habíamos visto preguntas con do. Y finalizamos con la pregunta, how do you like it? How do you like it? Por ejemplo, si usted le preguntan, hey, what is your profession? Y usted le dice, ah, I am a police officer. Ok. Imaginémonos que todos somos policías ahorita. I am a police officer. Entonces la pregunta que le van a hacer es, how do you like it? ¿Qué tanto te gusta? Uh-huh.
¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? Eso significa, ¿ok? How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? Para esto, normalmente tenemos solo tres respuestas. Número uno, I like it very much. Me gusta, ¿ok? Me gusta bastante. I like it very much. I love it, ¿ok? Lo amo el trabajo, ¿ok? No lo cambio, es el mejor, bla, 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 ¿ok? I love it. O, caso contrario, I hate it, ¿ok? Lo odio, ¿ok? I hate it, ¿ok? Entonces tenemos las tres opciones de respuesta. Entonces, una vez más, cuando le hacen la pregunta, how do you like it? ¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? Y brindamos la respuesta, ¿ok? Cualquiera de esas respuestas. Ahora, ¿qué pasa si nos preguntan de un familiar? Ok, what is your mother's profession? Ah, she is a nurse. ¿Ok? Ella es una enfermera. She is a nurse. Ah, how does she like it? ¿Qué tanto le gusta a ella? ¿Ok? Entonces aquí ya caemos en la segunda pregunta, ¿verdad? How does she like it? De igual manera, utilizo los mismos tres verbos, ya sea like, love, or hate. Nada más que acá los conjugo, o mejor dicho, la conjugación de la tercera persona, ¿verdad? He likes it. He loves it. O he hates it. ¿Ok? Entonces ahí tengo las tres opciones de respuestas. Una vez más, ¿qué significa? ¿Qué tanto te gusta? ¿Ok? ¿Qué tanto te gusta o qué tanto le gusta a ella o qué tanto le gusta a él? Estamos hablando de trabajo, ¿verdad? Estamos hablando de trabajo. Así que ya con esto, pues, podemos, extendemos un poco más nuestra práctica de las preguntas de información. ¿Ok? Ahora ya vimos las diferentes respuestas que podemos dar. Ahora me van a ayudar a formular la pregunta, ¿ok? Que es un poco más difícil, no difícil, sino que un poco más trabajoso, ¿ok? Ya que tenemos que ver todos los elementos que tenemos en la respuesta. Pero creo que lo van a agarrar muy, muy fácil, ¿ok? Media vez tengamos claro cuál es el significado de cada pregunta de información, creo que lo vamos a hacer muy, muy rápido, ¿ok? Vamos a empezar. La primera respuesta que tengo dice... My father lives in San Miguel. My father lives in San Miguel. Vamos a ver, ¿qué pregunta de información podría utilizar para esto? Where your father live? Okay, vamos a ir paso a paso. Where, ok, ¿dónde? Excelente. Segundo paso, decidimos, do or does, ¿qué creen? Veamos la respuesta, ¿verdad? Does. Ok, excelente. Ahora, ¿cuál es el sujeto? Father. Your father. Uh-huh. My father or your father? ¿Cuál sería? Your father. Uh-huh. Your father, ¿verdad? Tercero, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Live. Uh-huh. ¿Pongo live o pongo lives? Live. ¿Por qué no le pongo la S? Porque es la pregunta y en la pregunta no lleva. Excelente. En las preguntas no lleva S, ¿verdad? Solamente en oraciones afirmativas, ¿ok? Entonces, ahí finalizo la pregunta, ¿ok? Where does your father live? ¿Ok? La pregunta dice, ¿dónde vive tu papá? Ah, my father lives in San Miguel. Entonces, ahí ya di la respuesta, ¿ok? Entonces, eso es, así es como lo vamos a formular la pregunta, ¿ok? Primero decidimos con qué pregunta de información vamos a empezar. Luego decido, do or does. Veo el sujeto, ¿verdad? Y digo, ah, ¿será que voy a empezar con do or con does? Luego pongo el sujeto y luego pongo el verbo, ¿ok? Así vamos a formar la pregunta. Vamos a ver las demás. Y quiero que nada más ahí en su cuaderno, en una hojita o donde esté trabajando, escriba la pregunta y le voy a pedir nada más a una persona que me diga la pregunta, ¿ok? Para que no hagamos acá un pequeño desorden. Así que la siguiente oración dice, My brother starts work at 6 a.m. Formulemos la pregunta primero ahí en su cuadernito. Veamos todos los elementos que tenemos en la respuesta. Veamos cuál es la pregunta de información que mejor cabe. Y luego le voy a preguntar a alguien acá que me diga la pregunta. ¿Ok? Acá tenemos únicamente la respuesta. Disculpe, teacher, ¿qué significa start?
iniciar o empezar. Ajá. Ok. Ajá. Ok, un par de segundos más. Y le pido a alguien que me diga la pregunta. Vamos a ver. Let's see. Vamos con Silvia. Vamos a ver, Silvia. Intentemos, Silvia. Don't worry. Si sale bien, excelente. Si no, aprendimos. Vamos a ver, Silvia. What time do your brother start work? ¿Sí? What time does your brother start work? Yes, así me la dijo, ¿verdad? Ok, excelente. Así es la pregunta. Ok. What time? Ok, que sería la hora, porque eso es lo que tenemos en la respuesta, ¿verdad? What time does your brother start work? Excelente. Ok, ahí tenemos la pregunta. ¿Alguien más tenía alguna opción diferente? La podemos analizar y ver si es correcta o no. O todos tenían esta. Uh-huh. Profesor, y aquí se está refiriendo a mi hermano. Entonces le ponemos el dazo de do. Ah, vale. Como acá el sujeto sería your brother, que sería él. Ajá. Ah, ok. Entonces, ajá, entonces iba con das. Uh-huh. Ok, uh-huh. Gracias. No problem. All right. Vamos con la siguiente respuesta. La respuesta dice, I watch TV at night. I watch TV at night. Ok. Formulemos la pregunta. Veamos todos los elementos que tenemos. What time? Y acá, déjeme decirle What que time? Tenemos dos opciones de respuestas. Ok. Mejor dicho, tenemos dos opciones de pregunta. Ok. Vamos a ver, Ciro, escuché que me está diciendo una. ¿Cuál sería, Ciro? What time? ¿Seguro, Ciro? What time qué? Do you? What time do you? Do. What do you watch? No, what? Vale, Ciro, hay que formular bien la pregunta antes de okay. lanzarla, ¿ok? Formulémosla bien, guardaremos ahí todas las ideas. Yo, teacher. Y veamos... All right, when vamos a ver. Empiezo con Jenny y Beth. Creo que okay. creo que la primerita que habló. Yeah. Vamos a ver. When do you watch TV? When do you watch TV? Okay. En este caso me dice cuándo ves televisión, ¿verdad? When do you watch yes. TV? Y me dice la respuesta: I watch TV at night. Excelente. Ahí tenemos okay. una de las pregunta, ¿verdad? Entonces la respuesta es I watch TV at night. Vamos a ver, ¿cuál es la otra pregunta que podemos hacer para esa oración? Por ahí alguien me dijo que tenía las dos. Yo. Ajá. Yo. La otra sería What time do you watch TV? What time do you watch TV? Ok, en este caso, ¿será que tenemos una hora? Uh-huh. Un tiempo tal vez. Ajá. No. Tenemos un tiempo, pero una hora exacta no la tenemos. Por lo tanto, en este caso, what time no se puede. Ajá. Entonces, vamos a ver cuál sería otra opción para esta pregunta. Para esa respuesta, perdón. What do you do at night? Excelente. What do you do at night? ¿Qué haces en la noche? Ah, me preguntan la actividad, ¿verdad? What do you do at night? Entonces, la actividad que yo hago es watch TV. Entonces, ahí tenemos otra opción de pregunta y otra opción de respuesta. ¿Ok?
En la primera, la respuesta era at night. Esa era la respuesta que yo decía, ¿verdad? Y en este caso, la otra respuesta sería la actividad que yo realizo. ¿Okay? Entonces, ahí tengo las dos opciones de pregunta. All right. Ok, sigamos entonces. Vamos con la siguiente. They send emails at work. They send emails at work. Formulemos la pregunta. Y ya le voy a pedir a alguien acá que me ayude a formular la pregunta. Recuerde formularla bien con todos los elementos en orden, ¿verdad? Con todos los elementos en orden. They send emails at work. They send emails at work. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Eric Javier. Vamos a ver, Eric, what do you think? What? Mm-hmm. Do they? What do they? Do your work? What do they? What do they? Do they, pardon. No, creo que está bien they, porque acá no nos dice otro, sino que está bien they, porque ese es el sujeto, tiene que ser un match. Uh-huh. What do they do? They. Uh-huh. They. Uh-huh. Work. Work. Ok, está casi correcto, únicamente que acá. Para que hagan un match con lo que tenemos en la respuesta, tendría que ser at. What do they do at work? Ajá. ¿Qué hacen en el trabajo, verdad? Entonces, en ese caso, igual que en el anterior, la actividad es la que nos está preguntando, ¿verdad? Entonces, acá incluso ya la tenía subrayada para más o menos ayudarles, ¿ok? They send emails at work. Hay otra pregunta también que podemos poner acá, ¿ok? They send emails at work. Vamos a ver. ¿Alguien descubrió esa otra pregunta para esta respuesta? Veamos todos los elementos y veamos de dónde podemos sacar una pregunta de información. Sería what they do. Pues es similar a la que me dijo en la anterior, nada más que work sí tiene que ser at work, es obligatorio decir at work, no podemos decir in the work, sino que tiene que ser at work. Acá ya tomemos como en cuenta la actividad como respuesta, ahora tenemos que buscar otro elemento como respuesta. Podría ser what time send emails at work. ¿A qué hora envían los emails? Ok, pero ¿tenemos la hora en la respuesta? Ajá. Si tuviéramos la hora en la respuesta, sí fuera correcto. Teacher, yo tengo una idea, pero así en español podría ser quienes envían emails en el trabajo. Ok. Solo que sería en inglés, ¿verdad? Sí se podría. Sí se podría. El único detalle es que aún hemos practicado cómo decir quién. O sea, yo sé que está correcta la que me dijo, pero aún hemos visto eso. Yo no sé si está bien esto. Ajá. What are they doing? No. Uh-huh. Acá estamos con el simple present. No. Está correcta, pero no es con el simple present. Por ahí alguien más me dice teacher. Ajá. When do you they send email? Una vez más. When do they send emails? Así sería. When do they send emails? Okay. ¿Será que tenemos un momento acá? Where. En el trabajo. Sería where. Ajá, where. Creo que sería mejor where, que sería where. Dónde. Ajá. Where do they send emails? Okay. ¿A dónde se envían correos? Ajá. Ah, en el trabajo, right? Ajá. Entonces ese sería el lugar, okay, que sería la respuesta de acá al final, okay. Entonces,
Como les dije anteriormente, tenemos diversidad de preguntas, ¿ok? Nada más que acá tenemos que enfocarnos en una respuesta, ¿verdad? Ya vimos que acá hay diferentes tipos de respuestas dependiendo en lo que nos queramos enfocar, ¿verdad? Por eso es que le estoy ahí marcando la pregunta con la respuesta, ¿verdad? Para que veamos el match. Hay otras posibilidades también, sin embargo, no hemos visto, no hemos escalado hasta las preguntas con who, por ejemplo. Anteriormente también vimos preguntas con el ing, ¿ok? Pero de momento lo vamos a mantener siempre aquí bajo el mismo tema, ¿verdad? Para que vayamos practicando lo que acabamos de ver, ¿ok? Pero sí, acá es como podemos ver cómo formulamos la pregunta. Y de hecho, eso nos va a servir bastante para la sección 3.7, ¿ok? En la sección 3.7 tenemos preguntas incompletas y de hecho tenemos las preguntas que acabamos de ver, ¿ok? La de where, how do you like it, o what time, ¿ok? Nada más que acá tenemos que igual en el ejercicio que acabamos de hacer, ver la respuesta para ver qué tipo de pregunta ponemos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, it's difficult, but she loves it, ¿ok? Ella le encanta el trabajo, ¿ok? Entonces, entonces le encanta el trabajo. Entonces, ¿será que la pongo con where, con what o con how? De acuerdo a lo que acabamos de ver, creo que ya identificó la pregunta, la respuesta, perdón. Igual en el anterior, en el siguiente, en el número 2 dice, at the airport, he's a pilot. Me está diciendo un lugar, ¿ok? Entonces aquí viene y selecciona la pregunta correspondiente al lugar, ¿verdad? Entonces, así es como va todas las preguntas, ¿ok? Siempre tenemos que ver la respuesta para ver cuál es el mejor complemento para la pregunta, ¿ok? Y así vamos con todas hasta que completemos todas las preguntas. El día de mañana vamos a volver a hacer una práctica con las preguntas, ya que creo que es bastante necesario que lo practiquemos, pero creo que en general estamos haciendo un buen trabajo, ¿ok? Recuerde que hay preguntas con más de una opción, ¿ok? Así que don't worry. Vamos a ver, me hacen falta acá de asistencia, Claudia, Roxana. Present, teacher. Thank you. Yandal, por ahí la vi. Y presente, teacher. Thank you. Karen Sandoval. Present, teacher. Thank you. Manuel Sánchez. Present, teacher. Thank you. Mónica Ramos. Mónica Vanessa, creo que no está, ¿verdad? Present, teacher, me llamó. Ya lo había marcado, Edgar, don't worry. Nady. Teacher, Mónica, ¿qué dijo? Es que se cortó. Present, teacher. Era Mónica Vanessa, Mónica María, don't worry, ya lo había marcado. Bueno. Ajá. Paola Alvarado. Present, teacher. Thank you. Y Rosa María. Present. Yo entré tarde, teacher. Excellent. Sí, ya la había marcado también, Eunice, don't worry. Y Telma, ¿está Telma por acá? Teacher, ya me marcó a mí también. Yes, también ya la había marcado Ana María, don't worry. Teacher, ahora no me habló a mí cuando entré, ya me había marcado. María Angelina. Quiero ver. Sí, ya la había marcado María, don't worry. Thank you. No problem. Teacher, ya me marcó. Sí, solo los que mencioné me hacían falta. Don't worry. Thank you. No problem. All right. Thank you, people. Gracias a todos por su participación. Excellent job. Okay. Have a good night y nos vemos mañana. Bye bye. See you tomorrow. Bye. Bye bye. See ya. Bye bye. 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 Bye.